Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 207 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con un nuevo día. En el comedor de la mansión vemos a Ulvi, Bahadir, Olya y Levent desayunando. Levent está muy elegante y Ulvi le pregunta a qué se debe el uso de ese traje. Levent le dice que hoy es la boda de Semilla y C, irá con Meriem a la boda y serán los testigos. Ulvi le dice que está muy feliz, por fin todos tendrán lo que quieren, todos serán muy felices. Bahadir mira a Olya y sonríe. En ese momento Meriem y Homer entran al comedor. Ulvi abraza muy fuerte a Homer y lo saluda. Luego mira a Meriem y le dice que se ve hermosa hoy, y Meriem le agradece. Meriem y Homer toman asiento al lado de Levent y empiezan a desayunar. La escena cambia a la casa de Safiye. Vemos a Ise ya con su vestido de novia puesto. Ella está muy nerviosa. Semil llega a la casa y lleva un hermoso ramo de flores. Safiye lo recibe. Él entra a la casa y queda sorprendido al ver a Ise. Semil le sonríe y le dice que se ve hermosa. A Ise le dice que él también se ve muy apuesto. Mine entra a la sala, se para al lado de Safiye y mira a Ise y a Semil. Mine le dice a Ise que se ve hermosa, espera que sean muy felices. Safiye le dice a Mine que tienen que alistarse. Mine le responde que no puede, ya que no tiene una ropa adecuada para ese tipo de ceremonias. Safiye le dice a Mine que podrían ir a la habitación de Ise, quizá encuentren algo ahí. A Ise le sonríe a Mine, y Mine y Safiye van a alistarse. Semil le dice a Ise que la ama mucho. A Ise le dice que ella también lo ama. Ambos están felices y esperan que llegue la hora de la boda. Regresamos a la mansión. Vemos a Homer en su habitación. En la puerta de su guardarropa se había pegado un dibujo. Recordemos que este es el dibujo que en el reverso trae el escrito de Olvige, donde dice que Olya y Melis son cómplices y ellas mataron a Rana y secuestraron a Efe. El dibujo se despega de la puerta del guardarropas. Homer lo ve e intenta pegarlo nuevamente. Meriem entra a la habitación de Homer y le pregunta qué está haciendo. Homer le dice que está intentando pegar el dibujo. Meriem le quita el dibujo, lo deja sobre su cama y le dice que ahora no hay tiempo para esto, ya tienen que irse. Meriem toma de la mano a Homer y ambos salen de la habitación. Se reúnen con Levent en la sala y los tres salen de la mansión. En el patio de la mansión vemos a Olya. Ella recibe una llamada de Melis, quien le pregunta qué es lo que está ocurriendo en la mansión. Olya le dice que Meriem, Levent y Homer salieron juntos de la mansión y se irán a la boda de Semil. Melis le dice que si los vio salir juntos y no hizo nada. Olya le pregunta qué es lo que puede hacer, cómo evitará que estén juntos. Melis le dice que lo piense bien, ya que ella no se hundirá sola, si una se hunden las dos. Olya le dice que ya lo sabe, no tiene que repetírselo. Melis corta la llamada. En la cocina de la mansión vemos a Asli y a Yasar. Asli tiene en sus manos una ecografía donde se ve a su bebé. Ella se la muestra a Yasar y le dice que es muy pequeño y hermoso. Yasar le dice que sí, se ve hermoso. Ambos siguen viendo la foto y en ese momento entra Olya a la cocina y se queda mirándolos. Asli y Yasar también miran a Olya. Asli se pone muy nerviosa y rápidamente guarda la ecografía en su bolso. Asli le pregunta a Olya qué necesita. Olya le dice que necesita que le cambien las sábanas a la cama de Ulvige. Olya le pregunta también hace cuánto tiempo que no las cambia. Asli no le responde eso, solo le dice que ahora mismo irá a cambiarlas. Ella sale de la cocina y Olya se acerca a Yasar y le dice que al parecer nunca deja sola a su esposa. Yasar solo la mira y se va. Olya abre el bolso de Asli y saca la ecografía. Ella queda totalmente sorprendida al descubrir que Asli está embarazada. En ese documento también dice que tiene 4 meses de embarazo. Olya empieza a pensar y se da cuenta que esto fue justo cuando Bahadir la botó de la mansión. Olya sale de la cocina y ve a Bahadir sentado en la terraza. Ella se acerca a él y algo nerviosa le dice que quiere hablar. Bahadir la mira y le dice que también quiere hablar con ella desde hace un tiempo, pero no sabía cómo. Bahadir le pide a Olya que se siente a su lado.
y Olya toma asiento. Enfrente de Olya hay una hoja que dice petición de divorcio. Olya mira esto y le pregunta a Bahadir qué significa, por qué le hace esto. Bahadir le dice que esa petición la tiene hace tiempo. Él le dice que cuando Levent fue a prisión, él la culpó por eso. Fue en ese entonces que él realizó esa petición de divorcio. En ese tiempo también otra persona entró en su vida. Olya empieza a enfurecer. Bahadir le dice que comprende que esté molesta con él, pero no puede ocultárselo más. Olya, muy enojada, le pregunta quién es esa persona. Bahadir le dice que eso ya quedó en el pasado, ahora solo tiene ojos para ella y solo la ama a ella. Bahadir le pide disculpas por haber pensado en divorciarse de ella, le dice que tenía que decírselo ya que no podía estar tranquilo consigo mismo. Olya le dice nuevamente quién es, pero Bahadir le dice que ya no importa, no tiene caso hablar de eso. Olya le dice que está bien, entonces que no le diga nada. Bahadir le pregunta a Olya si lo puede perdonar, y Olya le dice que hará como si eso no hubiera sucedido y que sigan igual. Olya se pone de pie y entra a la mansión. Luego de un rato vemos a Asli en la cocina. Olya entra a la cocina y muy enojada le pregunta a ella por qué está ocultando que está embarazada. Asli queda sin palabras. Olya le dice que ella nunca estuvo embarazada, pero eso no significa que no se pueda dar cuenta cuando alguien sí lo está. Olya le pregunta a Asli cuántos meses de embarazo tiene. Asli, asustada, le dice que tiene 2. Luego, Olya le tira una cachetada muy fuerte, la agarra de los brazos y le grita que le diga la verdad, cuántos meses de embarazo tiene. Yasar entra a la cocina, se acerca a Olya y le dice que deje a Asli, la va a lastimar. Pero Olya solo sigue gritando y le dice a Asli que le diga cuántos meses de embarazo tiene, pero Asli solo llora. Bahadir entra a la cocina, ve todo esto y pregunta qué está pasando. Olya mira muy enojada a Bahadir y solo le pregunta a Asli nuevamente cuántos meses de embarazo tiene. Asli, con los ojos llenos de lágrimas, le dice que tiene 4 meses y Bahadir queda totalmente sorprendido. Olya toma de los brazos nuevamente a Asli, empieza a empujarla y le grita que le diga quién es el padre de su hijo y que se lo diga de una vez. Asli empieza a llorar desconsoladamente, mira a Yasar y Yasar le hace un gesto con su rostro indicándole que diga la verdad. Asli mira a Bahadir y no le queda otra salida que decir que el padre es el señor Bahadir. Bahadir queda en shock. Olya le grita por qué se queda callado, que diga algo, que acabe con esta estupidez de una vez por todas. Bahadir dice en voz alta que si lo que dice Asli es verdad, entonces reconocerá a su hijo como suyo. Olya queda totalmente furiosa, le pregunta si se da cuenta de lo que está hablando, y Bahadir le dice que sí. Olya mira a Asli y le dice que es una cualquiera y que se largue de la mansión. Olya mira a Yasar también y le dice que se largue con su esposa, que se vayan los dos. Bahadir le grita a Olya, le dice que se calle, nadie se irá de la mansión, Asli permanecerá allí hasta que el bebé nazca, no quiere que se hable más del tema. Olya mira muy enojada a Bahadir y sale de la cocina. Bahadir también sale de la cocina y Asli corre hacia Yasar y él la abraza y la consuela. Nos vamos a la cafetería de Safiye. La vemos junto a Neriman, Aiseh, Semil, Dogan, Mine, Levent, Meriem y Omer. Todos están comiendo y celebrando el casamiento de Semil y Aiseh. Levent toma la mano de Meriem, la saca a la cafetería y le dice que la ama. La ama con toda su alma y no le importa si todos se enteran, quiere que todos sepan que es feliz. Meriem le dice que hable más bajo. Levent empieza a gritar que la ama. Afuera de la cafetería vemos a Melis, ella los está mirando y escucha todo lo que Levent dice. Levent le dice a Meriem que ahora solo falta que ella le diga lo que siente por él. Meriem le sonríe, lo mira a los ojos fijamente y le dice que ella también lo ama con todo su corazón. Ambos sonríen y se dan un abrazo muy fuerte. Melis, al escuchar todo esto, empieza a llorar. En ese momento, Omer sale de la cafetería buscando a Meriem. Omer ve a Melis y ella le dice a Omer que vaya y que se acerque. Omer se acerca a Melis y ella lo toma de los brazos y lo mira fijamente. El capítulo acaba con Omer.
Melissa habla muy bajo. Ella le dice que Levent y Miriam tuvieron que irse de urgencia. Homer le pregunta a dónde se fueron, por qué no lo llevaron. Melis le dice que la señora Olville se enfermó y ellos fueron a la mansión a verla, pero que no se preocupe, ellos la llamaron a ella y le dijeron que fuera a recogerlo. Homer mira algo raro a Melis y le pregunta por qué habla en voz baja, como si fuera un secreto. Melis le dice que está un poco mal de la garganta, pero que no se preocupe, ahora mismo irán a la mansión. Melis lo toma de la mano y se lleva a Homer sin un rumbo conocido. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.